Ya tenemos junto a una persona, ¿verdad? Ahorita cierren su cuerpo. Así, completamente, ajá. Siéntanse aislados. Sin empujones. Ok, cierren los ojos un momento. Y siéntanse individuales. Ok, sientan que no, nada interfiere con lo que viene siendo su propia sensibilidad. Ok, ahora traten de pensar qué reacción tienen cuando escuchen estas palabras. Miedo. Piensen en algo que los asuste. Algo espantoso. Algo que vaya saliendo desde la infancia y que les enseñe los dientes, por ejemplo. Piensen lo que está sintiéndose afuera de este edificio ahorita con el clima que hay. Piensen la sensación de no tener trabajo. Sientan la sensación que se da de llegar a una casa vacía y pasar un día sin hablar con nadie. Piensen que se sienten mal y no tienen forma de comunicarse con otra persona. Ok. Ahora, lentamente extiendan sus brazos y toquen a la persona que está junto a ustedes. ¿Qué sienten ahora? ¿Se sienten mejor? Traten de expresar con las manos lo que sienten en este momento. ¿El miedo se ve más grande o más pequeño? ¿El frío se siente tan amenazante? Que sus manos hablen. ¿Ok? Ahora, lentamente abran los ojos y busquen a esa persona que está junto a ustedes y regalen una sonrisa. Que sus rostros demuestren lo que sienten. Conste que dije a las manos, o ya si las manos fueron para otro lado, yo ya no lo sé. Ok, esto que acabamos de hacer es comunicación. Esto que acabamos de hacer fue un lenguaje también. No utilizamos ni una sola palabra, pero ¿sienten ustedes que se comunicaron con la otra persona cuando entraron en contacto con ella? ¿Eh? ¿Sienten que todo aquel universo que les describí al principio se debilitó o se fortaleció cuando tocaron a la otra persona? ¿Eh? ¿Cuando las tocamos? Sí. Cuando por fin les dije, extiendan la mano y sientan la persona que está junto a ustedes. ¿Se fortaleció el miedo? Ah, no. No se debilitó. ¿Eh? Si ustedes hubieran podido ver sus rostros, cambiaron inmediatamente cuando tocaron. Y cuando le dije que lo expresaran con las manos, empezaron las manos así. ¿Eh? Pues, era tanto que agarro o que me agarras, ¿no? Pero finalmente, lo que hicimos ahorita fue un ejercicio de lenguaje también. ¿Ok? Las palabras no son la única forma de comunicar que tenemos. La ventaja del ejercicio que hicimos ahorita es que no nos importó si era hombre o mujer la persona que estaba junto con nosotras, no nos importó qué raza era, no nos importó también la edad, solo nos importó que estuviera ahí, ¿verdad? Solo nos importó que frente a aquel universo que proyectamos hubiera alguien a nuestro lado. Eso es un lenguaje inclusivo. ¿Ok? Vemos cómo no necesitamos necesariamente utilizar palabras que nos puedan separar. La ICM es una iglesia. Es la iglesia cristiana más incluyente de todo el mundo. Es una iglesia que no separa por ninguna característica a una persona de otra.
como vamos a ver un poquito más adelante, esta iglesia yo creo que es la más abierta a lo que viene siendo la no discriminación y la participación de las mujeres. No sé si ustedes sepan que más de la mitad de quienes ofician como clérigas o clérigos son mujeres. Incluso la cabeza de esta iglesia es una mujer. Y aquí esta iglesia en Nuevo León, en Monterrey, fue fundada por otra mujer precisamente, entre otro grupo de personas, ¿no? Solamente la iglesia anglicana, después de la iglesia de la Comunidad Metropolitana, tiene un nivel de apertura como este. Y en este momento la iglesia anglicana está en un debate porque aún así, aunque es tan abierta y tiene sacerdotes gays, tienen el problema de que, de que le piden el celibato a los sacerdotes gays, por el Levítico y el Deuteronomio. Entonces vean cómo nosotros en este pequeño espacio, tomados de las manos, logramos un lazo tan grande, incluso más grande, del que se vive en otras partes del mundo. Entonces somos privilegiadas y privilegiados con esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué entiende por lenguaje? ¿Quién me quiere decir qué entiende por un lenguaje? Les voy a pedir que quien se levante, nos diga su nombre, nos platique algo de sí, ¿ok? ¿Quién comienza? ¿Cómo te llamas? Marco Guerrero, servidor. Platícanos algo de ti, algo breve. Bueno, yo soy originario de Saltillo. Ajá. Pero por razones de trabajo, pues estoy radicando aquí en Monterrey. Ajá. Desde hace aproximadamente 4 años. Ajá. En cuanto a la pregunta del lenguaje, pues yo entiendo que es la forma en que nos podemos comunicar con los seres humanos. Como dices tú, pues puede ser un lenguaje no verbal, pero pues estamos más acostumbrados al verbal. Perfecto. Miren, vamos a hacer la dinámica un poco más rápido, porque no sé cómo andamos de tiempo. Las personas que quieran levantar la mano van a levantarse y van a decir, por ejemplo, en mi caso, yo soy Gloria y me encantan los gatos. Y ya, ¿no? La otra persona que hable podrá decir, hola, soy Margarita y me encantan los dildos naranjas, ¿no? ¿Eh? Todo es válido, ¿no? Es padre. O sea, habrá también quien llegue y diga... ¿Eh? Y habrá también alguien que llegue y diga, ay, yo soy Juan Manuel y me fascinan los hombres velludos, ¿no? O sea, vamos a tratar de hacerlo así, ¿les parece? Para ir conociendo, no lo que yo quiera, sino lo que nosotros consideramos que es más importante, ¿ok? A ver, entonces ahora, ¿quién tiene otra opinión sobre lo que nos dijo el compañero? Si no, yo voy a preguntar, ¿eh? Así es que, a ver, ¿quién dice yo? ¿Eh? A ver, tú que hablaste, ya. A ver. Que me gusta muchas cosas. Me llamo Ricardo y me gusta de forma. Perfecto. El lenguaje es el medio de comunicación entre una persona a otra o entre la gente, ya sea corporal, auditivo o visual. Ok, lo que dice Ricardo y que le gusta la informática es comunicarnos, ¿no? ¿Qué tan importante es comunicarnos? A ver, ¿podemos vivir sin comunicación? Soy Juanjo, me gusta mucho el café. Sí. Ajá. No podemos vivir sin comunicarnos porque por capacidad humana somos seres sociales y estamos predestinados, se puede decir, si me permite la expresión, a comunicarnos de alguna cosa. Y el lenguaje es un medio, un puente para comunicarnos. Uno de los muchos. Muy bien, muy bien. Ahora yo quisiera escuchar a una mujer, a ver. A ver, no. Ajá, a ver, nombre y qué es lo que te gusta. Y me gustan los perros. Ajá. ¿Cuál pregunta? ¿La de comunicarse? Uh-huh. Si es necesario, porque si no se comunica, no se entienden las personas. O sea, ¿cómo vas a ver, leer la mente de los demás? Perfecto. ¿Cuál es la comunicación? Bueno, ¿todos de acuerdo? Sí. Vamos a empezar con la primera, por favor. Ok. Lenguaje inclusivo.
podemos llamar al lenguaje inclusivo como aquel lenguaje que usamos para reconocer la igualdad de mujeres y hombres más allá del género, raza u otras características que comprenden la diversidad que es la obra de Dios. ¿Esto que vemos aquí es lenguaje inclusivo o exclusivo? Exclusivo. Exclusivo y excluyente, mejor aún, ¿verdad? Las palabras pueden herir, las palabras pueden dañar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Mandé? A ver. El que hable y lo pesque va a ver. No, mi nombre es Carlos Rubén Hernández y a mí me gusta. A ver, ¿qué te gusta? Hablar de Dios. Perfecto. Muy bien. No, le decía a él que de lo que estamos hablando ahorita es de la fuerza que tienen las palabras. Que pueden alcanzar nuestras palabras. ¿Sí? Por ejemplo, dice la Biblia que nuestras palabras, que la lengua es como un cerillo, ¿sí?, que puede causar un gran incendio. Entonces, es la fuerza que tiene nuestras palabras. Eso que dijo el compañero es cierto, ¿eh? La lengua puede ser como un cerillo. Aguas con los que hacen sexo oral. Bueno, fuera de la broma, lo que tenemos aquí, en realidad, es algo muy, muy cierto. Aquí estamos viendo violencia, ¿verdad? Como bien dice el compañero, las palabras pueden lastimar. ¿El mensaje de Dios cuál es? Amar. Amar. ¿Ustedes creen que esto es amar? Aquí no vemos amor, ¿verdad? Entonces hay que tratar de evitar que nuestras palabras sean excluyentes y que sean inclusivas. ¿Qué entendemos por excluir e incluir? Excluir, no tomar en cuenta. Ajá. Incluir. ¿Incluir qué sería? Tenerlo presente. Ajá, incluir, apapachar, abrazar. ¿Ok? ¿Y excluir sería? Desechar. Formar parte y no formar. Podría ser, pero excluir más bien es repeler. No quiero que podes estar. Ajá, así es. Ajá, ok. Entonces llegaríamos a la conclusión de que excluir, ¿qué sería? Discriminar. ¿De dónde viene la discriminación? Del latín discriminate, bueno, entienden ustedes. Acto de separar o formar grupos de personas por ideas determinadas, clasificar por criterios, edad, color, piel, nivel de estudios, nivel socioeconómico y otras más. Entonces vemos cómo el lenguaje excluyente, ¿qué es lo que hace? Hace todo esto, clasifica y separa, ¿ok? Y el lenguaje inclusivo haría lo opuesto, ¿verdad? Si estamos hablando de Dios, ¿tú vas a decir algo? Sí, soy David, pues, andar en bici. Uh-huh. Pero no necesariamente ahí dice, por ejemplo, clasificar. Pero, uh-huh. Entonces, una discriminación siempre es negativa. Porque el clasificar a alguien por edad, color, todo eso, pues no necesariamente es malo. Mira, la discriminación no, o sea, puedes clasificar, pero cuando excluye dentro de la tenemos el problema. Y ahorita vamos con María Aurora. Hay una clasificación por sexo, hombres y mujeres. Cada grupo tiene sus necesidades específicas. ¿Ok? Decimos, la mujer tiene que ir con un ginecólogo. El hombre tiene que ir con un andrólogo, sería el equivalente, ¿no? O sea, el hombre le tienen que checar, por ejemplo, que no tenga cáncer de próstata. Y a la mujer, cáncer de mamas. Te has clasificado en dos grupos, pero si en un momento dices, aquí solamente pueden entrar los que les hacen examen de próstata y acá no entran las que no tienen próstata, entonces la clasificación la vuelves exclusión. Ahí es donde empieza el problema. María Aurora. Yo soy María Aurora y me gustan las galletas de chocolate. Están riquísimas. Quería comentar que el problema de la discriminación, que tienes toda la razón, es cuando inferiorizas a un grupo por encima de otro. Cuando dices, por ejemplo, el grupo de los que tienen 20 a 30 vale más que el de los que tienen 30 a 40. O sea, no solo por el hecho de clasificar. No puedes tú clasificar.
México, pues aquí se forman los de 20, 30, aquí los de 30, 40 y aquí los de 60 o de 70 en adelante, a los cuales les voy a dar pañales, ¿no? Y a los de 20, 30 les voy a dar una pelota, de acuerdo a sus necesidades. El problema es cuando inferiorizas a un grupo sobre otro o no permites que un grupo no tenga derechos y otro sí. O sea, lo que nos lleva a la exclusión, ¿ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Si quieren, al final lo retomamos, porque eso nos llevaría también a conceptos que en derechos humanos se llaman como discriminación positiva o medidas afirmativas, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la exclusión, ¿ok? A ver, ¿sí? Me parece que, bueno, si hay alguien de aquí de la educación, me parece que en educación se utiliza la palabra discriminar para que el alumno sepa diferenciar de ciertos términos, algo así. Podría ser, pero eso ya nos llevaría a otros conceptos que nos sacan un poco de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, en realidad cuando hablamos del acceso a algo que no está relacionado directamente con las condiciones de un grupo, es cuando la discriminación se vuelve excluyente. Yo les pregunto, si estamos hablando de un restaurante donde sirve comida, ¿por qué entonces hacer una consideración discriminativa? ¿Por qué separar a mujeres de hombres? Por ejemplo, todos tenemos estómago, ¿no? Yo puedo entender en un momento dado que en una clínica donde se va a ver, por ejemplo, partos, pues nada más entren al quirófano las señoras que van a tener a sus bebés, ¿no? Como también puedo entender que en un consultorio donde se va a estar checando próstata, solamente entre señores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es necesaria en un momento dado, tal vez no verlo como exclusión, sino como focalización. Pero para entrar a un restaurante o a un antro a bailar, ¿qué tiene que ver con que tengan próstata o que tengan útero, no? Es ahí donde hablamos de la discriminación. ¿Qué tiene que ver con que una persona sea alta o sea bajita, sea indígena o sea caucásico? Ese es el problema que hay. Cuando la clasificación se vuelve requisito. ¿Ok? ¿Alguna duda? Pasamos a la próxima, por favor. Ok. Aquí tenemos dos casos de inclusión y exclusión. En la Iglesia Católica hubo un comentario muy simpático de un arzobispo. Este señor dijo, ya en España, las mujeres no pueden oficiar misa igual que yo tampoco puedo traer los hijos al mundo. ¿Ustedes les parece que eso es inclusión? ¿Y qué nos dice la Iglesia de la Comunidad Metropolitana? Esto se trepó aquí arriba, pero en fin. Dice, más del 50%, 50.5% de los clérigos de la ICM en realidad son clérigas, son mujeres. Y es el mayor porcentaje de cualquier otra denominación cristiana. ¿Ven? La ICM celebra al año más de 6.000 bodas entre personas del mismo sexo. ¿Qué estamos viendo ahí? Inclusión y exclusión. Para que vean lo grande que es esta iglesia, ¿no? Y sin embargo, la iglesia que todavía sigue siendo una de las más poderosas del mundo, ¿cuál es? Católica. Estamos viendo cómo la exclusión católica, la exclusión religiosa, está es más grande que la inclusión, ¿no? Si creemos en un Dios, ¿cómo se estaría sintiendo ante esto? ¿Mandé? De la patada, ¿verdad? Bueno, la ICM, dentro de todo su trabajo que hace para incluir, ha generado una pequeña guía donde se habla precisamente de lo que viene siendo la inclusión, del lenguaje de inclusión. Y se destacan principalmente 5 puntos que vamos a ver a continuación. Ok. El primer punto es: nunca usamos términos masculinos o femeninos para referirnos a personas. No decimos hombres, hermanos, etc., etc. ¿Eso cómo lo podríamos ver? ¿Alguien de aquí fue católico alguna vez? ¿Cómo? A ver, ustedes dos que no... Ah, tú ya hablaste. A ver, vamos contigo. ¿Se acuerdan cómo empieza el sacerdote a oficiar la misa? ¿Qué dice? Queridos hermanos.
¿Es de eso se podría hacer aquí en la ICM? A ver. Nombre y qué te gusta. Acuérdense. A ver, pero te queremos ver. A ver. Me llamo Carlos Gilberto y me gusta leer mucho. Qué bien. Me gusta internet también. Venir a las conferencias. Muy bien, Carlos. Y pues no he venido a una celebración de aquí, ese es el detalle, ¿verdad? Por eso no puedo hablarles, pero pues es algo tradicional, ¿no? Por eso no. Pero hay algunos, incluso hay algunos presbíteros o sacerdotes que dicen hermanos y hermanas, empiezan a usar esas ¿sí? cosas. Sí, sí, ya, algunos, ya, sí. Algunos, eso es bueno, ¿eh? Una porción muy pequeña. Pero sí, o sea, si vas al lo que dicta ese, que es el que romano, pues dice hermano. Pues yo creo que entonces la doctrina Fox ya les llegó, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces imagino que ahora los sacerdotes deben decir chiquillas y chiquillos, ¿no? Pero en realidad en la ICM no diríamos queridos hermanos, ¿no? ¿Cómo lo diríamos, Alejandro? ¿Cómo nos referiríamos a la feligresía en la ICM? Bueno, soy Alejandro, también canto. No sugieren utilizar los dos términos, hermanos, hermanas, hombres, mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios. Ajá. Pero ahorita surgió, creo que no nada más la Iglesia Católica, la Iglesia en general tradicional, sin importar la denominación, sí se enfocan siempre a los hijos de Dios, los varones de Dios, hermanos, no hacen esa diferencia. Son pocos, sí hay. Y hay algunos párrocos o pastores que han tenido esa apertura de entenderlo, ¿no? Y de usar un lenguaje más inclusivo, pero aquí una de las recomendaciones que se hacen y que yo tuve que aprender, porque en más de una ocasión ahí al frente yo solo utilizaba hermanos o hijos de Dios. Entonces, puedes tener como que esa apertura y entender, ¿no? O sea, que así como hay hijos, también hay hijas, y hay hermanos, hay hermanas. Entonces, ¿cómo le diríamos? A ver, hay que pensarle, a ver, vamos a ir echándole un poco de cerebro a esto. ¿Hermanas y hermanos? Perfecto. Aunque no debería haber esa distinción, porque como la religiosidad viene de un tiempo atrás, desde que se fundó, se refería al hecho de que la persona o el ser esté presente. Entonces, ya como la persona sea presente dentro de una institución, ya asumimos de que me está dando a mí. Claro. Entonces, ¿cómo lo dirías tú, Ricardo? Hermanos. ¿Quién está de acuerdo en eso? A ver. No, también se pueden usar términos neutros, por decir, como creyentes. Ajá, ahí iba. Precisamente ahí iba. Podemos empezar a buscar términos neutros. Es decir, creyentes. Empezar a buscar palabras que en un momento dado nos incluyan a todas y a todos, ¿no? En realidad, la idea de Ricardo, pues, es utilizar un poco esta cuestión de pluralizar en masculino, ¿verdad? Nada más ustedes imagínense. Además, vamos a hacer un ejercicio. A ver, ven para acá, Ricardo. Sí. Sí, pues ya. Pasa María Aurora. ¿Eh? Sí. Pasa. ¿Nos puedes acompañar, por favor? Sí. No, Edith es la chica. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Idalia, perfecto. Ok. Acompáñanos. A ver, ¿podemos tapar un momento el. Sí. Ok, perfecto. Y acompáñanos. Ven para acá. A ver, júntense. Pues sí, aquí estamos frente a nuestros hermanos que asistieron hoy a la... Fíjense en el lenguaje corporal, ¿eh? Estamos aquí frente a nuestros hermanos que asistieron hoy, que nos vienen a acompañar a un taller sobre el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Todos ellos creen en Dios, son muy buena onda, no oyen discos de rock en inglés, en reversa, y si ven a Ozzy Osbourne en la calle o a Jim Simmons, giran la cara para el otro lado, ¿verdad? Nuestros hermanos son fuertes, son valientes y son grandes creyentes. Pasen ustedes acá. Bien,
¿Tú? No, tú te quedas, Idalia, por favor. Por favor, pasa. No, ya, ya sientas sus lugares. Pues sí, entonces nuestras hermanas aquí presentes creen también en Dios. La mayoría. Creen en la Biblia, nuestras hermanas que están aquí enfrente. Y cuando salen de aquí, van corriendo inmediatamente a ver cuál es la primera acción buena que van a hacer. Estas chicas son mujeres que tienen un gran valor religioso y cristiano. ¿Ok? Pasen a sus lugares. ¿Qué reacción vieron? A ver. ¿Qué reacción vieron? ¿Eh? ¿Quién quiere decir qué reacción percibió inmediatamente? A ver, además de la risa de todo el mundo. ¿Eh? A ver, ¿quién quiere ver cómo fue, cómo cambió el lenguaje corporal? Yo no lo vi, pero creo que se debe enojar. No, usted, sí, ustedes casi no estaban acá. Pero si se dan cuenta, cuando estaban los hombres y hablábamos en plural, nuestro compañero estaba así. ¿No? Pero cuando empezamos a hablar en el plural femenino, o sea, la postura se volvió rígida, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué será eso? Pues porque estamos en los papás. Me llamo David y me gusta dibujar. Ajá. Porque estamos acostumbrados a hablar en género masculino y todo masculino, pues hablarlo, masculinizarlo se podría decir, o hablar en... Pues en términos masculinos todo. Ajá. Entonces yo no lo vi, yo no vi su actitud tanto, pero sí sentí como que el hablar en femenino, habiendo un hombre, se siente así como que te hacías como chiquito. Sí. Hubo una rigidez en la postura. Me parece que alguien lo habrá percibido desde acá. ¿Eh? ¿Por qué razón fue esta? No, es que son cosas que no se perciben directamente, pero simplemente es ponerte a la defensiva. Porque nos hemos criado pero en una sociedad patriarcal, incluso desde la propia Biblia, que es un libro muy patriarcal, desde la idea de que, ahorita vamos contigo, lo masculino está acá arriba, y lo femenino está forma es consecuencia de lo masculino. O sea, Eva sale de la costilla de Adán, por ejemplo, que sabemos que no es así, ¿no? Curiosamente, Adán sale de Eva. Vamos a verlo porque más adelante. Entonces, cuando pluralizamos democráticamente por género, inmediatamente el hombre es trasladado de un sitio de jerarquía social a un sitio de inferior. Entonces, ¿qué sucede? Hay una defensa. Ustedes véanlo. A ver, Ana, ¿quieres decir algo? Y es extraño, yo conozco muchos hombres que dicen, aquí todos somos mujeres, o aquí, si la mayoría son mujeres, dicen, aquí todos somos mujeres, y él solito se incluye al grupo de mujeres. La compañía está muy asustada, como que yo soy sumisa y qué onda con el hombre. Imagínense, ahorita voy con Alejandro. Cierro esto, paso contigo y contigo. En México somos, creo que es el 54% de la población de todo el país femenina, más aparte las mujeres trans. Entonces yo creo que la población masculina, o sea, el sindicato de la testosterona cada vez es más chiquito, ¿no? Ahora, imagínense nada más que entonces empezáramos a pluralizar democráticamente como mujeres. ¿Cómo se sentirían todos estos señores que están yendo ahorita al partido ese de fútbol de los Rayados, ¿no? Que están, que no sé qué, si empezáramos a decirle cada vez que entre uno, aquí tiene señora su boleto. ¿Eh? A ver, que llegue el de la cerveza. A ver, la señora de rojo, y ahí le va esto, ¿no? ¿Eh? O sea, imagínense, es un poco caricaturizar, pero en realidad lo que estamos hablando es que cuando se universaliza el género masculino, se borra al género femenino y se borran las cualidades y las características que tenemos de mujer y de hombre. ¿Alguien aquí conoce un poco de psicoanálisis? Bueno, pero iba primero contigo, luego con Alejandro. ¿Qué nos ibas a comentar? No, yo les iba a comentar algo sobre...
les iba a comentar. Yo creo que ya me paré. Qué mala onda. Eso es discriminar, ¿eh? David. Sí, qué bañado, se pasan, ¿eh? Mi comentario era respecto al lenguaje. El lenguaje que no... Bueno, yo entendí que lo implementan las iglesias. Yo digo que desde antes, porque en la escuela nos dan a entender que el hombre, pero refiriéndose al hombre, al género humano... No, es que el hombre es el único que puede pensar, es el único que puede pensarse. Pero el hombre, o sea, desde la escuela nos dicen el hombre y la mujer. No, ellos nos dicen el hombre, entonces como que nos vamos haciendo la idea de ella, y es algo que ya traemos aquí, pero desde buen tiempo. O sea, el hombre, ese era más o menos mi comentario, que yo creo que no es exclusivo de alguna iglesia. Claro. Alex. Yo creo que sí. Bueno, este ejemplo aquí nos parece chistoso porque dentro de nuestra comunidad gay, a veces entre los hombres nos hablamos en femenino y no hay ningún problema, ¿no? A mí no me gusta ni me molesta que me hablen en femenino porque no soy una mujer. Pero creo que cuando en una iglesia tradicional a un hombre le hablan de femenino es falta de respeto, se ofende y lo estoy exhibiendo. Entonces, hacer eso en una iglesia o a lo mejor en un lugar donde hay un grupo de personas heterosexuales lo ven como ofensivo o grosero de la parte de la persona que se está dirigiendo a ellos. Pero estamos tan acostumbrados, ¿no? A cómo a las mujeres siempre los incluimos en el género, es que los hermanos, y ahí no nos parece nada extraño, porque pues desde casa o desde la escuela se nos ha enseñado de esta manera. Sin embargo, yo tratando de ponerme en el papel de las mujeres, pues si a mí me ofende que me hablen de mujer, no siendo una mujer, a la mujer pues quizá está ya acostumbrada, pero no quiere decir que le guste o que se sienta a gusto hablándole de hermano o incluir, que no se haga esa diferencia en la conversación de hombres y mujeres. Bueno, incluso hay que ver que también la feminidad se puede utilizar como un castigo. Como lo que tú estás platicando, la feminización se puede ver como una cuestión de reduccionista, ¿no? Y como dice Alejandro, sí es cierto, la población gay en ocasiones es terriblemente misógina, por decirlo de alguna manera. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes se enteraron de un señor muy simpático, simpatiquísimo, tan agradable como tres laxantes con el estómago vacío, ¿no? En realidad, el tipo es un laxante humano. Se llama Juan Pablo Castro Gamble. ¿No lo han oído? El monito este que antier salió diciendo que el matrimonio de los jotos, ¿no? Y digo que es un laxante humano porque se dedica a estar la... Ya se abran por todos lados, ¿no? Bueno, pues resulta que ayer, curiosamente, la defensa que tuvo la comunidad gay ante las babosadas de este señor fue feminizarlo. Si ustedes vieran cuántas fotografías de Photoshop salieron en el cual lo ponían con peluca, con los labios pintados, o sea, y decimos, bueno, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Que lo femenino ridiculiza? Que pensando que podría ser castigado de alguna otra manera, no, había que reducirlo, ¿verdad? Y está bien que lo reduzcan, pero ¿por qué utilizar lo femenino como símbolo de reducción? Véanlo. Los que tengan Facebook, dense cuenta. Ajá. Pero lo están utilizando de esa manera porque le están contrarrestando a la mención que hizo. O sea, pero ¿por qué a través de una mujer? Si él mostró un odio o un repudio porque él mencionó, pues la manera de que tenemos, de que acostumbramos a ser, bueno, que no te guste lo que eres. O sea, le regresas la manera. A ver, si ustedes se acuerdan, lo que dijo el laxante humano fue el matrimonio de jotos. ¿Eh? ¿Ok? Pero no, ni siquiera dijo jotas. Dijo jotos, el masculino. ¿Y la reacción cuál fue? Feminizarlo. ¿Como qué? Como un castigo, como una burla. Eso es precisamente lo que está intentando combatir la ICM con estas ideas. Ser mujer no es un castigo.
ser mujer no es una minusvalía genérica. Al contrario, ser mujer es exactamente lo mismo ante los ojos de Dios que ser hombre. ¿Ok? Parte de la obra de Dios. ¿Eh? Dios no anda metiendo la mano en los pantalones a todo el mundo para saber qué hay ahí, para ver cómo lo va a tratar. ¿Eh? No, en serio, el que lo hace igual será Juan de Dios, pero Dios no es. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Dime. Me gusta participar. Bien, por eso. Bueno, volviendo a lo de hermanos y hermanas, en mi opinión, se me hace que se está refiriendo nada más a heterosexuales. ¿Cómo? Al decir hermanos y hermanas. Bueno, pero aquí yo veo hermanos y hermanas y no creo que tengan que ser a fuerzas heterosexuales, ¿no? No, digo, es mi opinión, o sea, no. ¿Sí? Me queda claro. Sí, no, mira, hay que ponerse una cosa en clara. Independientemente de cuál sea nuestra orientación o preferencia sexual, somos mujeres o somos hombres. ¿Eh? Biológicamente. Biológicamente y genéricamente, que ya son cosas que luego les explicaremos en este punto. Pero es importante lo que digas para que nadie se sienta excluido, claro, del reino de Dios por ser mujer o ser hombre, o por ser homosexual o ser heterosexual. O sea, yo no creo en realidad que Dios esté preocupado por qué hace cada quien en su cama, ¿no? Incluso yo creo que Dios está más contento con los orgasmos que con las balas disparadas. Balas, no dije de otra clase de disparos, en serio. O sea, yo creo en realidad que si el ser humano estuviera más interesado en producir orgasmos que muertes, claro, obviamente con sus condones para no estar jugando a los conejitos, o sea, la vida sería mucho mejor. Casi incluso hay por ahí una teoría psicoanalítica que dice que los hombres que están más reprimidos sexualmente tienen la libido más lastimada y son más agresivos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Bueno, una de dos, o que se consigan pareja, o que se compren una muñeca, un muñeco inflable, pues, o que le agarren cariño a la mano derecha o a la mano izquierda, pero que dejen de estar promocionando la muerte, en realidad. Yo no creo que Dios esté a favor de los asesinatos ni nada, ¿no? Creo que Dios está más contento con los orgasmos, ¿no? Pero dejemos en paz a Dios por ese lado. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Disculpen, por favor, algunos errores de dedo. Pero dicen, la meta de la ICM es presentar una imagen balanceada de Dios. Al decir balanceado, algo balanceado, ¿de qué hablamos? Equilibrado. En el cual ninguna parte pesa más que la otra, ¿verdad? Si Dios es nuestro Padre, pero también nuestra madre, que dio a luz a la creación y aún nos nutre. Vamos un poco más a psicoanálisis. Jung hablaba de que los seres humanos tenemos una parte femenina que se llama ánima y una parte masculina que se llama animus. O sea, eso quiere decir que hasta George Bush tenía su Georgita Bush ahí adentro. Okay, y Margaret Thatcher tenía su Margaret Thatcher también, ¿no? Todos somos mujeres y hombres. Estamos en un balance, digamos, ¿no? Y entonces, si a la mujer se le da simbólicamente la posibilidad de crear, y hablamos de una creación, ¿de qué estaremos hablando? Dios Padre y Dios Madre. Yo en alguna ocasión fui a una misa y me gustó cómo llamaba a Dios el sacerdote, que decía, nuestro Madre o Padre. Uh-huh. Así lo mencionaba yo, dije, qué chido. Me parece que aquí también la ICM dicen eso, ¿no, Alejandro? Dios Madre, Dios Padre, ¿no? Me parece que en Inglaterra también, en la iglesia anglicana, se dice. Era una iglesia anglicana. Sí, en la iglesia anglicana dicen Dios Madre y Dios Padre, que creaste el mundo y le diste vida. Algo así por ahí va, ¿no? Ok. Ahora, las referencias las encontramos por ahí en Isaías 42, versículo 2, en 46, del 3 al 4, 49 y 15. ¿Ok? Ah, ¿mande? ¿Qué dice? Hay que checar a Isaías. ¿Lo que? No todas. Ok, por muchos siglos nos hemos referido a Dios en términos masculinos. ¿Aquí qué estamos viendo? ¿Eh? ¿Femenina o masculina? ¿Y cómo sabemos que es masculina? ¿Eh? ¿Cómo sabemos que es masculina? Por el tamaño de la mano. ¿Por el tamaño de la mano?
Por favor, ¿no sabes si la tienes acá? La mano. Ah. O sea. No trae uñas. A ver. ¿Ustedes creen que eso creen que cada vez que alguien se corta las uñas se hace una resignación genital? ¿Una resignación de sexo? Oigan, pues las transexuales podríamos aprender eso mucho más rápido. Nos saldría más barato. Nos ahorraríamos las hormonas, ¿no? En realidad, esta es una mano. No sabemos de quién sea la mano. Pero es una mano. Las manos no tienen sexo. ¿Ok? Bueno, la próxima, por favor. Ok, debemos esforzarnos para que no reforzar esa imagen que tan fuerte ha definido la experiencia de Dios, ese punto se coló. Si nos referimos en masculino, debemos hablar equitativamente sobre sus aspectos femeninos. ¿Eso qué querría decir? Dios Madre y Dios Padre. ¿Ok? Aquí, ok, lo que se hizo fue que se cortó aquella imagen de ¿mande? De la creación de es de Miguel Ángel. ¿Mande? Sí, es Miguel Ángel. Leonardo y él están en bronca. Originalmente, ¿qué es lo que nos muestra esta imagen? ¿Se acuerdan del cuadro completo cómo es? Sí. ¿Cómo es? La creación es Dios, es la representación de Dios con un hombre y Adán. Sí, o sea, sale Dios así como enojón con el dedo así, ¿no? Y Adán así. ¿Verdad? No me digan que esa mano no se ve así medio... ¡Ay, qué padre! Bienvenida al club, ¿no? Finalmente, pero si se dan cuenta, aquí también se podría ver como un valor femenino y masculino. No sabemos de quién sean las manos. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, más o menos. Quitar los elementos de un género y dejarlo lo más ambiguos posibles. ¿Ok? Sería más apropiado evitar en lo posible las referencias antropomórficas de Dios, similares a la forma humana. Dios no es ni hombre ni mujer. It may be more, se me olvidó quitarlo, pero sí. ¿Ok? ¿Esto que está acá es Dios o no es Dios? Díganme. Claro que es su creación. ¿Eh? Está Dios ahí, si no, díganme, ¿qué hombre puede crear una flor? Si no es a través del arte. O sea, ni siquiera los más chichos de los científicos han podido crear vida. La han podido alterar, la han podido incluso readaptar. Pero hasta ahorita no hay nadie que haya podido crear un ser nuevo. Eso solamente lo haría Dios. Entonces, si nosotras y nosotros nos asumimos como obra de Dios, como que Dios vive en nosotros, pues yo creo que también vive en una planta, ¿no? ¿Eh? Curiosamente, Dios crea y el hombre llega y destruye esto y pone un Walmart aquí. Pasamos a la próxima. ¿Ok? Cuando hablemos de Jesús, debemos de tener cuidado con las diferencias entre su humanidad y su divinidad. De nuevo, como todas las personas somos masculinas y femeninas, Jesús también lo fue. Y aun si fue biológicamente masculino, también tuvo una existencia previa y posterior a su resurrección, que no estaban limitadas por etiquetas humanas. ¿Ok? Sabemos que Jesucristo, por lo que nos dicen las Escrituras, principalmente los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús vino en una forma masculina. Pero incluso Cristo, como en su forma masculina, tuvo estrógenos y tuvo testosterona, si no, no hubiera podido existir. También la parte femenina. Si la teoría de Jung es cierto, Cristo tuvo una crista dentro de sí, el ánima de Cristo y el ánimus de Cristo también. Pero antes y después de su presencia humana, Dios Hijo no estaba limitado por la testosterona, ¿verdad? No sabemos si los espíritus o los fantasmas tengan hormonas, ¿no? Y menos aún si los dioses y las diosas que no están encarnados tengan o no tengan, ¿no? Entonces, ¿por qué nos atoramos en tantas etiquetas humanas? ¿No creen? Sería padre que esas personas que creen en fantasmas, la próxima vez que se les aparezca a uno le pida que se haga una prueba de testosterona a ver cómo anda. Ni el laboratorio del doctor Simi lo podría hacer. Entonces, Dios, Cristo también tiene una parte femenina. No hay que ver a Cristo nada más como el masculino, ni tampoco empezarnos a hacer mermeladas mentales, si se metió con María Magdalena, si los apóstoles que
que salen en la obra de Da Vinci, que si alguno era gay, que si no. O sea, el código Da Vinci fue muy bueno para hacer rico a Dan Brown. Nosotros podemos pasar por encima de eso, ¿ok? A ver, aquí se pone muy interesante esto. En lo posible, buscamos usar el lenguaje inclusivo en todas nuestras conversaciones, en las canciones que cantamos, en nuestra liturgia y en cualquier publicación. Es nuestra meta vivir con integridad la verdad de los evangelios, que es equitativa e igualitaria para todas las personas. ¿Quién me dice qué entendió por esto? A ver, Guillermo. Ah, yo pensé que ibas a decir algo. A ver. Alguien que no haya hablado. Bueno, yo soy Memo y amo la vida y amo ser feliz. Fíjate que me llama mucho la atención algo de esto porque retomando un poquito lo del principio lo que decía David Mon y un poquito Ricardo Bravo. A lo mejor el lenguaje de masculinizar o sí, sobre todo masculinizar a través de la historia. Ha sido porque en teoría los hombres somos los que hemos estado dominando, ¿no? El transcurso de la historia, en teoría, ¿sí? Porque pues definitivamente, según la estadística del INEGI, pues deberíamos de ser mexicanas todas, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que ser mexicanas y el planeta Tierra tenía que ser humanas. Tendríamos que ser humanas. Pero es muy interesante, ahorita me llamaba la atención algo que, por ejemplo, a veces los lenguajes no verbales y todo ese tipo de comunicaciones que tenemos, lo tenemos muy arraigado por la feminidad o masculinidad, por la cuestión sexual. Porque, por ejemplo, ahorita me llamaba la atención que Alex decía, yo soy hombre y a mí sí me molesta que alguien me llame como mujer. Y eso yo lo puedo entender a lo mejor cuando se hace en forma despectiva. Yo sería muy orgulloso, porque amo a mi madre, porque soy nacido una mujer, que alguien me identificara como... Eres el mismo retrato de Simona, mi madre. A mí eso me enorgullece, ¿no? Y no viéndome como una parte de vagina y chiches y eso. Pero es bien interesante, por ejemplo, yo peleaba mucho cuando se juntaban aquí las clasificaciones. Venían un grupo muy grande de chicas les que era Cuatro Lunas. Y yo peleaba mucho porque decía, este es un grupo único, solamente para lesbianas. Yo iba y me peleaba y casi le sacaba permisos especiales para poder estar, porque yo no podía estar, porque no era lesbiana. Pero digo, es que a mí me interesa conocer, o sea, yo no, si no compartes conmigo tu parte femenina lésbica, pues difícilmente te voy a entender, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tipo de lenguaje y de feminizar o de masculinizar las cosas es porque somos muy clasificatorios en todo. Y perfecto. Eso a lo mejor sí... Tendríamos que trabajar esa programación neurolingüística, ¿no? De ir quitando los arrobas. A ver, lo que decía Memo ahorita, y ahorita paso contigo. ¿Qué es lo que hicieron estas amigas cuando dijeron que no podían pasar hombres a los talleres de mujeres lesbianas? Discriminar. ¿Eh? ¿Discriminar y qué? Excluir. Excluir. ¿Qué es lo opuesto a lo que estamos haciendo? Pero también aquí sería bueno... en poner el ejemplo de lo que pasa con nosotras las trans cuando queremos entrar a un bar gay. ¿Qué nos hacen? ¿Eh? ¿Mandé? No dejan entrar las trans a los bares gays. ¿Y cuántos gays bueno, cuántos gays ven ustedes que se indignen y digan, no, déjenlas pasar, tienen derechos y no sé qué? ¿Han visto ustedes que algún gay lo haga? No. ¿Qué hacen los gays en ese momento cuando pasa esto? Vaya, amiga. ¿Eh? Eso mismo. ¿Eh? Déjalo fuera, vaya, amiga. O sea, hay pinche vestida, ¿no? O sea, en todos los bares, bueno, casi todos los bares gays, ya me parece que aquí ya hay dos o tres que todavía no, pero tengo entendido que hay uno que se llama La Casa de Lola, donde dice... No, yo no veo ninguno, a mí no me gustan, pero... Es que la, por ejemplo, La Casa de Lola, pues sí. Pero, por ejemplo, donde yo he ido, pues yo veo transvesti. ¿Eh? ¿En cuál? El Brut, otro, creo que hay otro que se llama el Roche, me parece.
donde incluso hace unas como semana y media a una trans la humillaron mucho porque quiso entrar al baño de mujeres y la mandaron a un baño neutro y parece que hasta la señora que está ahí limpiando se le puso al brinco y la ofendieron horrible. ¿Eh? Pero les digo, ¿por qué permitimos eso? También en ocasiones somos cómplices de la exclusión. Y así como le pudo haber dolido a Memo que no lo dejaran entrar a una reunión de amigas lesbianas, a ella, a la trans le dolió mucho porque la pusieron en evidencia frente a todos. Y así podríamos ir viendo entonces. También podemos ver que necesitamos tomar actitudes proactivas en contra de lo que es la discriminación y la exclusión. ¿Ibas a decir algo? Bueno, era lo mismo, que por ejemplo, la mayoría de los gays en general estamos buscando la igualdad, pero a veces nosotros mismos no la hacemos válida. Uh-huh. ¿Ven la importancia de esta iglesia? Aquí yo, hasta yo tengo entendido, Alejandro no les dice, a ver, ¿eres niña, eres niño, eres mujer, eres hombre? No, pero en la mayoría de las de los lugares a donde se asiste, y es lo que uh-huh. estás diciendo, o sea, por ejemplo, si hay gays, porque un niño que va vestido de niña no lo pueden dejar entrar. O sea, ahí ellos mismos se están excluyendo. ¿Cómo pueden pedir ante la sociedad que los acepten si ellos también están haciendo excepción? Bueno, les voy a contar nada más así una pequeña anécdota, porque ya vamos a empezar a ir cerrando para hacer una dinámica. María Aurora y yo me acompañó el otro día al VIPS porque a una compañera trans no la dejaron pasar al baño de mujeres, donde iba todas las veces, nada más porque fue una señora encopetada, armó un escándalo, le dijeron a esta trans que no podía entrar al baño de mujeres y que fuera al baño neutro. Cuando fuimos María Aurora y yo a hablar, ¿cómo se portaron con nosotras, María Aurora? ¿Eh? Muy bien. En el VIPS, que es un lugar heterosexual, se disculparon y nos aseguraron que las trans vamos a poder seguir entrando al baño de mujeres y que se nos iba a respetar. Después de eso, las trans siguen yendo cada domingo, nos reunimos ahí en el VIP de Morelos y todas las chicas van al baño de mujeres sin que nadie les falte el respeto. ¿Por qué? Porque el gerente le cayó el 20 y el gerente se puso a nuestro favor. ¿Cómo es posible que en un lugar heterosexual donde van pura señora y señor de Morelos, de muy acá, puedan entrar y no puedan entrar al baño de un antro de gay? ¿Se lo pueden imaginar ustedes? ¿No se les hace patético? Sí. ¿Pero por qué lo permitimos? Aquí se trata no solamente de aplicarlo hacia adentro, sino también nosotras y nosotros como parte de una iglesia, también tenemos que ir a demostrar afuera que somos parte de esta iglesia. Evangelizar, llevar la palabra como ustedes quieran, no significa andar cargando la Biblia como hacen los testigos de Jehová, y estar tocando la puerta y, señora, usted se va a morir porque tomó café y cosas así, ¿no? Sino simplemente llegar y predicar con el ejemplo también. ¿Ibas a decir algo, Memo? Sí, fíjate que ahorita voy a balconar a mi amigo. A ver, pero, se dice pecado, mandó el pecador, ¿ok? No, fíjate que es muy interesante por esto, porque ajá. Mucho de el estar consciente de quién eres, cómo eres uh-huh. y todo lo que conlleva eso, es, no, hacia, de adentro hacia afuera. Cuando fue el día de la que hicimos el servicio, ¿te acuerdas? Ahí en el Mushet con las chicas, ¿sí? Trans, obviamente Chu iba desde su hermana Geraldine, fuimos a cenar a Vips, se para y dijo voy al baño y se quedó pensando como que a cuál baño voy. O sea, es cierto, le dije, yo lo voté, le dije, ¿a quién ves ahí? A Geraldine, pues ese es de mujeres, no seas bruta. Pero ahí viene que entra esa línea porque dices tú, bueno, yo vengo como mujer, pero ¿cómo me van a ver allá? O sea, la gente empieza y te puede decir de cosas como le pasó a esta chica. Pero ahí es aquí. Pero fíjate una cosa, lo curioso fue esto. Tú no tienes una identidad perpetua como Geraldine, sino te vestiste como Geraldine ese día. Pero aquí estamos hablando de personas que tenemos la identidad las 24 horas del día. ¿Eh? Y que te puedo decir, habíamos ido un sinfín de veces antes del incidente en el VIPS. Se dio el incidente, se reparó el incidente y seguimos yendo sin ningún problema. ¿Eh? Y lo más curioso es que cuando María Aurora y yo fuimos allá al VIPS, no consumimos nada, más fuimos a dejar mi tarjeta, nos metimos las dos al baño, salimos del baño y nadie nos dijo nada.
Entonces, no es posible en un momento dado que, como aquí dijo el compañero, ¿tu nombre cuál es? José Luis. Como bien dijo aquí José Luis, ¿y qué es lo que te gusta? Bailar. Bailar, perfecto. Lo que nos dijo José Luis, que le gusta bailar, que nos discriminan, replicamos la discriminación de afuera, a veces es más patético, porque afuera ya se ha sensibilizado bastante, ya hay más, empieza a haber más respeto desde afuera que desde adentro. Toda esta discusión que se ha dado después de lo del laxante humano ha venido directamente de gente heterosexual que está indignada. Entonces estamos viendo ya cómo desde la heterosexualidad hay gente que dice, no es posible que les digas matrimonios jotos a los gays. O sea, ya hay unas aceptaciones de allá afuera, pero ¿cómo estamos quedándonos hacia adentro? ¿Eh? Y les repito, si en un momento dado estamos hablando de que la iglesia, la comunidad metropolitana, tiene una filosofía y tiene en un momento dado también un compromiso con Dios, no es para que también estemos convirtiendo esto en un club religioso y que salgamos afuera y nos sigamos portando como nos portamos antes, siempre, ¿ok? ¿Algún comentario para pasar ya a la siguiente? A ver, Ricardo, vamos contigo, ahorita vamos contigo, Ricardo. ¿Tu nombre y qué te gusta? Soy Homero. Homero. Soy el delegado laico de esta iglesia. Ajá, ¿y qué te gusta? La pregunta es, ¿el material que traes, tú lo traes como una colaboración para la iglesia o abarca todas las áreas en que debe ser la prevención de la discriminación? Mira, lo que yo traigo en este momento fue un trabajo que hicimos precisamente para explicar lo que es el lenguaje inclusivo. Es hablar... ¿En el área política, social? Sociológica, podemos llamarle. Y también religiosa. ¿Pero no limitada a este lugar? Porque sí, limitada a este lugar. Todo lo que has hablado aquí es muy ambiguo. Es muy ambiguo, la reunión está muy lenta, muy pesada, si tú ves la hora que es, no se ha avanzado nada. Porque estamos hablando a media voz. Porque todo lo que has dicho, ¿verdad? Te estás comprometiendo a nombre de la comunidad LGBT, como se dice aquí. ¿No? Yo tengo muchos años aquí, pero los últimos yo vengo terqueando, vamos a decir, desde hace 2 años, aquí no se ha oído la palabra completa lesbiana, homosexual, bisexual. Se oye un sonido raro así de una comunidad LGBT, que si tú ahorita te paras ahí afuera y le preguntas a 2 o 3 que yo te diga si comprenden lo que es LGBT, no saben. Perfecto, bueno. ¿Están alguien de acuerdo con Homero? ¿Quieren que modifiquemos cómo va el transcurso del evento o seguimos como lo estamos llevando? Continuamos. Bueno. Sí, sí, claro. O sea, obviamente vamos a tomarla y lo que dice Homero de recalcar, directo, hablar claro, por el nombre de las poblaciones, pues vamos a seguir haciéndolo, ¿te parece? Y en esta área particular, en esta dirección, bueno, interesan los santos. Yo creo que, mira, Homero, ahí sí no me meto directamente porque respeto la autonomía de la propia ICM, respeto las personas que la comprenden y respeto la jerarquía de aquí mismo. Tenemos a Alejandro y yo creo que Alejandro es el que se podría encargar como cabeza de la propia ICM aquí, pues de hablar por los ministerios que hay, ¿no? Ahora, aquí lo que sí me queda claro es que estamos hablando de una iglesia que no solamente se concentra en el interior de 4 paredes, sino también lo que hacemos la feligresía fuera de ella. Y ahí es lo más importante, es ir y llevar no solamente la palabra, sino los conocimientos y la propia filosofía de la propia iglesia y reflejarla allá afuera, ¿no es así? El momento de hacer otra aclaración no es filosofía, es doctrina. Bueno, la doctrina, ok. Pasa, ¿vives así algo, Ricardo? Sí, sí. Escuché que tú te reúnes en MIPS con un grupo de trans. Quisiera saber, si me hicieras el favor, ¿por qué no vienen trans a la iglesia? La única trans que venía se fue a México. Mira, vamos a empezar a acercarnos acá otra vez. Cada población tiene su propia dinámica. Pero, ajá. Si estás diciendo que somos una iglesia en la cual no hay juegos, no nada, entonces, ¿por qué nada más una venía y después ya no vino ninguna? Mira, y de hecho me consta que somos inclusivos.
De mi parte, he visto, he preguntado. Ajá. Sí, y quisiera saber cómo equivocas. Pues miren, yo creo que, entre otras razones, lo que ha habido es que cada población tiene su propia dinámica. Tal vez no ha habido una convocatoria muy directa a la población trans que puede empezar a verla. O sea, estamos en pláticas precisamente con Alejandro para que aquí en la ICM haya un grupo trans que se empiece a reunir. Pero les digo, acuérdense que cada población lleva su propio proceso de empoderamiento. Y sí va a ser muy padre que en algún momento pues vengan más compañeras trans. Tengo entendido que la propia ICM tiene espacios también para clérigas trans. Y sí les comento, por ejemplo, en la iglesia que yo veo más similar a esta, que es la iglesia anglicana, hay sacerdotas, o no sé cómo serían, clérigas trans, o ministras trans, que no solamente están oficiando en Inglaterra, están oficiando en Escocia, también parece que en Nueva Zelanda y en Australia. O sea, hay que entender que estamos en un proceso de crecimiento. Eso precisamente. Ajá. Tenemos que aprender también y observar que estamos en proceso de crecimiento para evitar la discriminación y claro. La inclusión de géneros también. Estamos en un proceso que no... Claro, yo lo vi. Miren, ya, ¿qué pasó? Yo te vi, mira, eso es importante, Ricardo, porque yo creo que nos vamos a desviar mucho del tema. Ya hay okay. Una área que se está trabajando para el grupo trans. Sí. Se ha hecho la convocatoria, pero es muy importante. A nadie se le puede obligar a venir a la iglesia. Es un proceso. Es un libre albedrío. Sí, yo nomás pregunté. Como iglesia tenemos que trabajar un poquito más. Bueno, sí, como tienen razón. Vamos a centrar un poquito más. A ver, si acabas con eso, pero quieres decir algo, Alejandro, ya retomamos el control. Creo que esta plática nos ayuda muchísimo, ¿no? O sea, ¿por qué no vienen? ¿Quién sabe? No, había que ir a preguntar a las chicas. Tú nos podrías dar tu opinión personal, que sería como la más válida y fuerte, porque estás hablando por ti. Sí. Yo no podría hablar por la demás gente. Pero este curso en particular creo que nos sirve demasiado. Este tema de muchos más fue el que solicitamos en prioridad, porque ha sucedido que vienen chicas trans aquí a la iglesia y no falta... un despistado que llega y dice, ¿cómo estás, vato? ¿Cómo estás qué? ¿Cómo estás, vato? ¿Cómo te fue? O le habla con su nombre de niño, ¿no? O sea, si la estás viendo de niña, pues no puedes llegar de esta manera y esas cosas suceden. Entonces, pues si vienen las chicas trans y yo no las voy a tratar como las debo de tratar, pues claro que no me van a dar ganas de regresar. Claro. Ahora, fíjense bien, lo que acaba de decir Alejandro es muy importante y eso nos permite retomar. Si seguimos hablando, generalizando en masculino, obviamente que van a haber no solamente mujeres trans que no quieran acercarse, habrán mujeres que tampoco se sientan cómodas, pero si hablamos en términos neutros o inclusivos, ellas podrán venir y nadie les va a decir, oye, vato, ¿qué onda? O cosas así, ¿no? Sino simplemente, qué bueno que viniste, qué bueno que nos acompañas, hace mucho que no platicamos, cuéntame cómo te fue hoy, invitar. El género en un momento dado se para. Y si estamos hablando, repito, que es la casa de Dios, que también cada uno de nosotros debe ser la casa de Dios, debemos de ser lo más abiertas y abiertos posibles, sin poner tantas barreras y tantas trabas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, lamentamos profundamente si hay alguien que no esté de acuerdo con nuestra política. Aquí diría Homero nuestra doctrina. ¿Ok? Pero en el manual del que habla la ICM, es en el que me basé a esto, se mencionan las palabras filosofía y política. O sea, no están así como que se me ocurrió decirlas ahorita, ¿no? La ICM es puntual en este punto. Dice, lamentamos profundamente si hay quienes no están de acuerdo con nuestra política. No queremos excluirte si tu opinión difiere, pero toda y cada persona representa esta iglesia y debe adherirse a esta política. No usamos el lenguaje sexista y eso no es negociable, como tampoco es negociable el uso del lenguaje racista. Racista, ¿ok? Punto y aparte, punto final. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Que me gustó mucho, por eso la dejé casi hasta el final. ¿Alcanzan a ver qué se ve ahí? Es un burro, un oso, del reino animal.
un camello, y dos palmas, una mujer y un hombre. Pero, ¿de quién serán esas manos? ¿Eh? De Dios, pues que todos somos creados. Bueno, ¿de Dios? Ajá. Pues el de Dios Padre o Dios Madre, ¿verdad? Y lo que más me gusta de esa imagen es que se dan cuenta, bueno, tal vez yo ando con un poco de licencia creativas, pero pareciera, a mí se me figuró como si fuera una especie de útero, ¿no? Como que aquí está la creación y Dios Padre o Dios Madre con sus manos está cuidando a esa criatura que está ahí. Entonces ahí estamos hablando de que hay Dios Padre y Dios Madre. ¿Ok? ¿Nadie tiene más comentario? Pues yo siempre termino mis presentaciones con imágenes de mis gatos y mis gatas. Y siempre termino con una pregunta, porque vamos a hacer una dinámica ahorita. ¿Qué creen que está aquí? ¿Quién será? ¿Hembra o macho? ¿Eh? Hembra. ¿Mandé? Hembra. ¿Son hembras? ¿Eh? ¿Mandé? ¿Qué les proyecta la criatura amarilla? Ajá. ¿Y la criatura negrita cómo está? Ajá. Bueno, pues la criatura amarilla es macho. Es un gato. La que crió a esa gatita. ¿Ven cómo dentro de lo masculino también puede estar lo femenino y estar muy bien equilibrado? ¿Cómo estamos de tiempo, Mario? Perfecto. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de hacer una pequeñita dinámica? Hola Luis. Y me gusta la música. Ajá. En mi trabajo hay una política de apertura hacia los gays. Uh-huh. Nada más quería comentarlo. Hay un grupo en Estados Unidos que se llama, no recuerdo el nombre, pero es para incluir a todos los homosexuales que no sean discriminados. Inclusive si ahí tienen un teléfono para que dirijan todas sus quejas. Pero más sin embargo, donde estoy yo hay. Me pasó recientemente de que estoy hablando hace 6 meses de que se enteraron que soy gay, no me importa, me siguen hablando, pero ya no me invitan a las fiestas como antes. Y me acordé mucho de porque hay chicas trans ahí en mi trabajo y las obligan a meterse todavía a los baños de hombres y una de ellas entra pues así como que con cara de puch al baño de hombres, no sé si sea normal eso. Pero Recursos Humanos le dice, tienes que meterte al baño de hombres, no te discriminamos, no te vamos a contratar y todo, porque hay muchos gays ahí, pero tienes que ir al baño de hombres. Okay. Es lo que quería comentar. A ver, es interesante lo que dices aquí ahorita, porque ya habla de que están habiendo contrataciones para las trans. A ver si luego me hace esos datos, porque es primera noticia, ¿no? Yo creo que podemos tomar algo de lo que dijo Homero y empezar a aplicarlo de manera inclusiva. ¿Por qué cuando hablamos de diversidad sexual tendemos a hablar sobre gays nada más? ¿Por qué no decimos gays, lesbianas, trans, bisexuales? O sea, la palabra bisexual no la he escuchado en todo el ejercicio. Creo que también hay que darnos cuenta que toda la diversidad sexual no solamente está circunscrita a una población, que son gays, ¿no? Luego siempre decimos lesbianas y gays, o gays y lesbianas. ¿Y las transexuales dónde quedamos? ¿Y las personas bisexuales dónde quedan? Y eso que no hemos tocado tampoco aún el tema de las intersexuales, de las personas intersexuales. Entonces yo creo que sí podemos comenzar a ser un poco más inclusivas e inclusivos, ¿no? Pero eso no es cuestión de educación, porque definitivamente sí. Porque la mayoría de aquí somos gays. Si hubiera otro, ajá, más, otra cantidad más de intersexuales, claro. Pero fíjate una cosa, Ricardo, y eso nos lleva a la reflexión de Alejandro. Si en un momento dado no empezamos a mencionar aquellas poblaciones, nunca van a llegar a aquellas poblaciones. O sea, si yo misma ahorita que estaba escuchando lo que estaba diciendo él, y que luego llega y habla de que hay trans también, y las trans no fueron mencionadas en la problemática que él dijo que las circunscribió al ámbito gay, pues ya están quedando fuera. Y obviamente no se van a acercar, entonces tenemos que empezar a nombrarlas a todas. Aunque nos lleve un poco más de tiempo, si ustedes quieren como un proceso educativo, o si ustedes quieren una invocación a la diosa de las trans, pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a incluir, ¿no?
¿Nadie quiere hacer algún comentario más para hacer una pequeña dinámica? A ver. Mi nombre es Guillermo, y me gusta Puerto Vallarta. ¡Qué padre! Yo lo que estoy viendo aquí es que el lenguaje inclusivo es una pequeña herramienta. El lenguaje español, sabemos que cuando es un grupo de hombres y mujeres, hablamos el masculino. Y es lo que nos dicta el lenguaje español. Y estamos tratando de hacer eso con propósito de evitar la discriminación femenina. Pero la discriminación femenina va mucho más allá. Yo veo como una pequeñita herramienta, ¿verdad? Claro. Que te puede ayudar. Pero inclusive puede usar el lenguaje inclusivo y seguir siendo discriminatorio. Sí, claro que sí. Lo estamos viendo, por ejemplo. En cierta candidata, que ya porque es mujer cree que ya va a ser presidenta, que si ustedes analizan su equipo de campaña son puros hombres. Entonces tú, bueno, ¿es en realidad un proyecto antidiscriminatorio? Claro que no. Es utilización de una característica específica, ¿no? Bueno, mire, vamos a hacer la pequeña... Sí. También el lenguaje inclusiva, como dice Guillermo, es una herramienta para evitar la separación o para evitar discriminación. Pero no, lo importante no es más que lo usemos aquí, sino como dice Gloria, que salgamos y la sigamos utilizando esto de no discriminar y no separar. Como por ejemplo, yo puedo estar aquí hablando de Dios Padre, Madre, hermano, hermana y esto y lo otro. Pero voy manejando y se me atraviesa una señora. Y digo, tenías que ser vieja. Ahí estamos discriminando, ahí estamos separando, ahí estamos denostando, ¿verdad? Entonces, este lenguaje lo debemos usar en todos lados donde vayamos, pero a la vez testificar con nuestros actos, con nuestro diario vivir, de que realmente no estamos separando o disminuyendo a alguna persona. Claro. Entre el ambiente gay es muy fácil, ¿verdad? Aquí podemos estar hablando de padre y madre ya. Pero allá afuera, la jota, la vestida, la pasiva. Entonces esas cosas no las debemos aquí en la iglesia y también afuera de la iglesia. Porque son palabras que utiliza la comunidad heterosexual y que ha utilizado durante muchos siglos para disminuir, para menospreciar, para discriminar a la gente con una orientación sexual distinta. Entonces debemos ser congruentes en lo que pensamos en el lenguaje, pero también con nuestro diario de vivir y dar testimonio de que realmente estamos incluyendo y no discriminando. Claro que sí. Memo y Ana. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque realmente el lenguaje de la pasiva, la jota, la, no lo utilizan los heterosexuales. No, él es heterosexual. No saben ni qué es un buga. O sea, ese es el lenguaje propio de nuestras comunidades. Sí. Primero. Y segundo, vuelvo a recalcar, tendremos nosotros que empezar nosotros mismos. Por ejemplo, ahorita me llamó mucho la atención de la pasiva, la... Pues todos hemos estado siendo pasivos, todos. ¿Sí? Entonces, sí tendríamos nosotros que reclasificarnos sobre esos lenguajes inclusivos, ofensivos e hirientes y discriminatorios, que es lo que nos han dañado a nosotros, para nosotros crecer y no seguir cometiendo sus errores socialmente. Claro, pero mira, aquí lo que podremos hacer, ahorita voy contigo, Ana, es recordar el ejemplo que pusimos hace rato, ¿no? ¿Por qué a este señor homofóbico tan patético, el primer desquite fue feminizarlo? ¿Qué tanto utiliza la población gay lo femenino como para denostar? ¿Y qué tanto si nosotros estamos dentro de una comunidad que decimos que creemos en Dios y que estamos cerca de Dios, qué tanto estamos siendo congruentes con utilizar en un momento dado la figura femenina para reducir, para inferiorizar y para agredir a otro que es igual que nosotros, ¿no? Anita, y luego voy contigo. Bueno, yo retomando lo que dijo y reafirmando lo que dice Ramón, es cierto, ¿no? Salimos a la calle y ofendemos gente, ¿no? Pinche policía, claro, por falso. Y llegamos aquí a la iglesia, aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, pues yo no oigo que se diga, no, oye, pasivo, oye, activo, oye, esto, oye, lo otro. ¿Qué será que al llegar a la iglesia nos antiguamos?
platicamos y luego saliendo a la calle nos endiablamos. O sea, la congruencia, ¿no? Finalmente, yo he escuchado muchos insultos a mi persona, me han dicho machorra, me han dicho, bueno, de todo. Dale, ¿no? Pero yo creo que tendríamos en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, tendríamos que comenzar por educar a la población, educarla que nos respete, porque si no nos respetamos entre nosotros, ya lo matan. Estamos poniendo un ejemplo de ser, te estoy dando permiso a ti y a todo, y te faltas al respeto. No, no se vale. Si soy incluyente y si soy santo al entrar a este templo, también lo voy a hacer allá afuera. Claro. El hecho de que esté en la calle no me da permiso. No me da permiso de ser tarro. Así. Muy bien. ¿Vas contigo? Ey. No, me quedé pensando en lo que estaba diciendo ella, de que, ajá, sí, cierto. Por ejemplo, yo vivo con roomies. Entonces, uno de ellos, sin quemar gente, sí, así como que sale a la calle y pues él nunca se ha vestido de mujer ni nada. Pero sí empezaron a decirle así como que un sobrenombre. Y ya todo el mundo lo identifica. A lo que voy es que depende mucho, sí, es muy ofensivo el lenguaje, todo, pero también depende mucho de la intención con que lo digas. Por ejemplo, nosotros en la casa sí nos decimos de que, oye, joto, pero no lo decimos en son de camarada, de broma, de chascarrillo, sí. Pero no va a ser lo mismo, por ejemplo, que él, el chavo que se fue, que me diga, oye, joto, a que me diga alguien de la calle, pincha. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver la intención con que se dirijan hacia ti, ¿sí? Hay personas que te lo dicen con todas las cizañas de ofender, ¿sí? Entonces, más que el lenguaje, yo creo que es la intención. Es el comentario que tendríamos que comenzar, claro, por respetarnos a nosotros mismos, sí, ¿no? Sí. Vuelvo a lo mismo. O sea, entrando aquí, tú. ¿A quién trato de engañar? Señor, estoy en tu templo y soy una santa, pero al primero que pase le paso su madre. ¡Oh! Ok, perfecto. ¿Y le digo que es un puto hijo de tal cual? No, no, no se trata de eso. Bueno. ¿A quién trato de engañar, señor? No, fíjate, todavía no ha sido que lo mejor. Ok. Bueno, Marco, bueno, me gusta estar con ustedes porque ya mucho. Bueno, primero felicitarte, ¿verdad? Gracias. Aprendí mucho y siento que sí se cubrió el objetivo que yo tenía planteado. Ajá. Mi opinión es de que yo pienso que los logros son poco, digo, en el caso de nuestra comunidad, que yo pienso que son paso a paso, aunque avancemos lentamente, pero ir avanzando, ¿verdad? O sea, yo no quiero ser pesimista, pero tampoco espero que a la noche a la mañana cambie nuestra situación, ¿verdad? Es que es un proceso, como hace rato platicábamos, cuando dijo Ricardo. Yo me acuerdo la primera vez que vine acá, o sea, fue por 2006, 2007, me acuerdo. O sea, esto que estamos viendo ahorita no es para nada lo que era en ese momento. O sea, y si hemos visto cómo ha crecido la propia iglesia, el propio templo, ¿por qué no podemos pensar que va a crecer también todo lo que es la ICM como estructura? O sea, ya hace poco ya fue nombrado un clérigo gay, que no estaba hace tres años, ¿no? Ya ahorita ya de aquí entran ustedes y ven incluso el registro de gobernación, el reconocimiento ya de lo que es la iglesia. Entonces es un avanzar poco a poco, pero avanzar. Ahora, ¿qué tan lento va a ser ese avance? Va a depender de nosotras y de nosotros. Si en un momento dado, en vez de asumirlo como un compromiso e ir a salir allá y replicar ahí afuera, como decía una parte en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Cristo llega y le dice, los envío como ovejas ante los lobos, ¿no? Pues si nos están enviando como ovejas ante los lobos, pues hay que ser ovejas que al menos sepa morder, ¿no? Porque allá afuera están canijos aquellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es el compromiso. O sea, si yo, como dijo Ana,
voy a la iglesia, nada más entro y me pongo mi aureola y afuera la utilizo para bailar hula hula, eso no funciona. Es, lo asumo como un compromiso y como un compromiso ante mí y ante mi creador, en quien digo que creo, pues voy a dejar de decirle vestida a la compañera. Sí, voy a dejar de decirle pasiva a mi compañero. Voy a dejar de utilizar a la mujer como una herramienta para ridiculizar. Y al contrario, voy a respetar. Si estoy en un lugar donde a una compañera o a un compañero lo están discriminando y yo soy cristiana y soy cristiano, llego y digo, ¿sabes qué? Tranquila. Y me pongo del lado de aquella persona que lo necesita. Porque finalmente estamos haciendo un ejercicio de fe. Y finalmente creemos en Dios. Y es a lo que venimos, ¿no? Si alguien quiere ir a un club social, pues está en otros lugares, ¿no? Si alguien quiere ligar, se va a la casita. Pero yo no conozco a nadie que vaya a la casita a hablar de Dios, ¿verdad? Entonces aquí simplemente es, estamos viniendo aquí a hablar de Dios, pero también a replicarlo allá afuera, a demostrar que la comunidad está creciendo allá afuera, para que entonces sí, las trans, las personas bisexuales, otras personas gays puedan sentirse convocados e incluidos y vengan para acá. Ricardo, ¿ibas a decir algo? Sí, nada más que como lenguaje inclusivo, yo pienso que es... Como te veo, te voy a tratar. Por la educación que tengo, si te veo como mujer, te voy a tratar como mujer. Ajá. También el respeto como que tú me mereces como persona o que la persona que está frente a mí es lo principal y la educación que nos traiga. Adicional a eso, el respeto a las instituciones o a los lugares donde estés es como se va a tratar. ¿Sí? Como persona, yo sé que en ciertos lugares puedes tener cierto tipo de lenguaje. En algún antro es diferente al que tenemos en algún centro educativo o aquí. Entonces, el lenguaje inclusivo es no bien de lo que ves, no diferenciar lo que ves. El lenguaje inclusivo es que todos quepan. Que todos seamos iguales. O sea, si yo te veo a ti, te hablo de mujer. Si le veo a él, te hablo de hombre. Si veo a Memo, pero sé que en su momento se viste como lo vea, digo, Memo. Claro. Oye, pero una cosa que me llamó claro ahorita, si dices, si yo veo a Memo y sé que se viste, pues yo a Memo siempre lo veo vestido. No. Se traviste. Se traviste. ¿Ven cómo es tan difícil? ¿Eh? Claro. Miren, ahorita paso, vamos a pasar con María Aurora, ya pasó una reflexión ahorita, y a ver, María Aurora, Ana y a ver, María Aurora. ¿No? Es que no nada más tiene que ver con intención, compañero. Hay vocablos que están en nuestro idioma español, por la cultura que tenemos de tantos años, hay vocablos que están cargados de odio, ¿sí? Y de minusvalía. Cuando yo utilizo las puta, indio, vejete, viejo, etcétera, decrépito, naco, son vocablos que están cargadas de menosprecio. El problema de la discriminación es que yo me siento con el derecho de decirle así, naco. ¿Con el dedo? Sí, o sea, yo estoy, yo, indio. O sea, yo estoy encima de ti, puto. Yo me siento superior a ti y soy capaz de decir esa palabra porque además me creo merecedora de menospreciarte a ti. De menospreciarte, ¿sí? ¿Por qué me digo indio? ¿Por qué no digo indio? Indio. No, digo indio. No digo puto. Mira el puto de Almodóvar. Mira el puto de Almodóvar, cabrón. No, digo puto. Entonces, no es nada más la intención. Ya la palabra en sí tiene una gran carga de inferiorización. De odio. Así es. Bien, fue contigo ahorita. Era precisamente en contra del, y la reciclaron hace poco, contra el racismo gringo. Llegan y ponen a un gringo, de estos yuppie, tipo Bush, que llega y ve a un afroamericano y con la mano así dice, go home. Lo saca de aquí, ¿no? Luego ve y pasa a un asiático, él dice, go home. America for Americans, ¿no? Y ve que pasa un mexicano, lo mismo, go home. Y de repente llega un piel roja y se le pone así enfrente. So what?
Y el otro, trágame tierra, ¿no? O sea. Siempre habrá alguien que esté en esta escala de discriminación arriba de nosotros. Por eso no hay que pensar en eso. Porque así como podríamos llegar y decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues eres un pinche naco. O sea, yo fresadas. Llega una persona de ojos más claros, de piel más blanca, y te vendrá a decir, ¿qué decías, güey? O sea, ¿no? Finalmente es una estupidez discriminar. Si le raspas tantito al que sea, vas a ver que hay exactamente lo mismo. No hay que replicar eso. Y es precisamente contra lo que está el lenguaje inclusivo. Que todos y todas quepamos. Okay. Obviamente ahorita tuvimos un ejercicio de una hora aproximadamente de plática, nada más para abordar 5 pequeñas recomendaciones. No tuvimos lo que hubiera sido un taller didáctico de 2 sesiones con un recesito y todo esto aquí, sino que fue una microcápsula, digamos, de lo que sería. Obviamente la puerta está abierta para que vengamos un día con más calma, lo hagamos así más en grande, más dinámicas, que podamos en un momento dado ya ubicarnos más dentro de esta realidad, ¿no? Pero creo que lo más importante que debemos sacar de esto, y la memoria, la presentación ya se quedan ustedes con ella, más voy a hacer unas correcciones y se las mando por correo, pero es, tenemos que ser inclusivas e inclusivos. 2, tenemos que llevar esa misma inclusividad fuera de la iglesia para convocar a la gente. Y 3, sobre todo, no hay razón para considerar lo femenino como algo estigmatizante, como un castigo o como una ofensa. Como inferior. Ajá, sí, y como inferioridad. Ser femenino es igual que ser masculino. Está nuestro Dios Madre y Dios Padre, ¿ok? ¿Tenemos tiempo para dinámicas o ya no por la...? Bueno, pues les agradezco mucho. Les digo que este sea el primero de muchos talleres que tengamos. Y les voy a dejar el espacio aquí a nuestro amigo David. Guillermo. Ibas a decir algo, Guillermo, perdón, antes de cerrar. También en la Biblia hay mucha sabiduría al respecto. Y para eso quiero mencionar una que dice que con la boca tú puedes dar vida y puedes dar muerte. Así es. Y la otra es que dice también que Dios no ve como el hombre ve, Dios ve el corazón. Entonces, yo creo que con esas dos cosas hay mucha sabiduría al respecto. Vemos a las personas, no debemos de ver lo físico, sino debemos de ver más adentro. The way you say our love should be such a tragedy. Think you can just break my heart and leave.